aquí están las tortugas. Miren, aquí tienen tortugas. Qué bonito. Y la lluvia que... A ver, ¿puedo venir aquí? Así se ve la ciudad de aquí. Me gusta este lugar porque tiene una vista fenomenal. Buenas noches, pues aquí vine a visitar a la familia y quiero compartir con todas las personas que miren este video. Para mí ellos son unas grandes personas, humildes, de gran corazón. Para mí es mi familia y aquí les presento a todos los niños. ¿Están contentos que van a comer pizza? ¡Sí! Estos niños están contentos. Gracias. Aquí está mi cuñado, Oscar. Buenas noches, cuñado. Y está la esposa de él. Y el yerno de ella. Aquí está la hija de mi cuñado, o de la parejita aquí. ¿Y cuántos niños hay? ¿De quiénes son ustedes? ¿Son sobrinos? ¿Ella es tu mamá? ¿Que tienes uno y solo él? Sí. Los demás son sobrinos. Y me da gusto compartir con ustedes. Les trajimos aquí unas pizzas. El plan era diferente y cambió porque está lloviendo. Y para mí el plan era otra cosa. Nos entró la tarde, pero dije yo, hoy no dejo de pasar esto. Pero la carne tiene que quedar pendiente, ¿no, Carlos? Sí. No, o sea, les prometo, pero yo soy como los presidentes, no me crean. Sí, porque traigo muy poco tiempo y no hace que les quede mal, pero está eso, está en veremos todavía. ¿Verdad? Para reunir a toda la familia y quiero que disfruten la pizza. A ver, niños, empiecen. ¿Quién? Repártenle ahí a los niños para... Vamos a pedirle a Dios, a darle gracias a Dios. A pedirle a Dios por nuestros alimentos, le vamos a dar la oportunidad a papá Oscar que rece por nuestros alimentos y estamos muy agradecidos, contentos porque están aquí visitándonos en nuestra casita. Dándole gracias a Dios por estar reunidos todos aquí en esta casa y esperando siempre estar reunidos siempre y dándole la bienvenida aquí a Don Render, que es mi cuñado, pues le agradezco mucho por habernos visitado, que Dios le dio la oportunidad por estar aquí con nosotros y vamos a nos trajo pizza para compartir pizza con todos. Esto yo lo quiero poner como en agradecimiento a todos los suscriptores, que quiero hacer una celebración, algo especial por los 100,000 suscriptores. Y mi hermano Carlos, que está aquí, no sé si Carlos quiere decir algo. Pues yo también contento aquí visitando a Oscar, a su esposa y a la familia, a los niños. Y aquí venimos a echar la vuelta. Vos dijiste una carne, pero... Que es que ya es que nos ganó el tiempo. Los dientes, ¿no? Pero lo que pasa por el tiempo es que no pudimos hacer lo que teníamos que hacer porque anduvimos bien atareados. Acuérdense que yo vine ayer, no transporte, hay que arreglar todo. Sí, y otra que nos afectó fue que andábamos como así como un poquito desubicados porque no teníamos el carro. Y fuimos a inflarle las llantas, a comprarle una batería y venimos algo tarde, pero venimos, no es lo bueno, a compartir con Oscar y su familia y a todos los suscriptores, pues también aquí estoy. Como hay unos que me conocen, hay otros que no, pero los que no me conocen, pues me están conociendo. Eso es todo, hermano. Agradecemos que están reunidos el día de hoy. Y gracias por los alimentos que Jesús nos ha dado, que nos han traído para compartir esta noche. Que Dios bendiga lo que nos ha traído, estas pizzas. Y le agradezco mucho a Dios
que Dios les derrama muchas bendiciones. Bueno. Gracias, Señor. Gracias, don Rembe, por los alimentos que nos han traído para los niños. Nos sentimos muy contentos. Que Dios los bendiga, porque es algo que Dios se los ha nacido de corazón de ustedes para que nos haya traído nuestra comida, nuestros niños. Que Dios los bendiga. Gracias, Jimmy. Esto es lo más lindo, la lluvia, esto es lo que se disfruta. Qué bonito ver a los niños, porque esto, los niños lo disfrutan, esto es lo bonito. Denle con gusto que esto lo trajimos nosotros. Bueno, aquí quiero presentar un poco de esta familia que ha sido bien deportista. Aquí tienen trofeos. Y me gusta cuando la gente es emprendedora. Miren qué bonito. Aquí hay trofeos de muchos. ¿De taekwondo? Todos los trofeos, ¿de qué son? Son de mi hija Wendy, Katie, Gladys y Oscarito, como son cinturón negro de segundo dan. Ah, son. Ajá. Son cinta negra y aquí están todas las cintas, ¿verdad? ¿Qué ellas? ¿Esas son, no? De las que pasan para llegar a cinta negra, pues la cinta negra creo que no está ahí. Como que hay una. Y la virgencita que la tomamos ahí. Nos sentimos muy contentos. Eso, miren, qué bonito que disfrutar con la familia. Algo que yo extrañaba, tenía mucho tiempo de no venir. Pero yo me hice como una meta para ir a Guatemala. Tengo que llegar a los 100,000 suscriptores. Dije, si no voy, hasta que la gente me apoye. Gracias a ustedes, a todos ustedes. Para mí esto es una celebración y doy gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado y por mucha gente que he conocido. Y soy bendecido y yo sigo aquí compartiendo con todos ustedes. Viendo a los niños disfrutar la pizza. Y sí, yo casi no venía aquí, de vez en cuando venía siempre a la carrera. Y yo creo que tal vez hasta las patojas, digo las patojas porque ustedes estaban chiquitas, ¿va? Y no venía yo, no era porque no quería venir, siempre andábamos corriendo, siempre, siempre. Y usted quedó muy bien. Está grabando el tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Gusto de verte. Igualmente. Todo un caballero, porque sí, ha mucho tiempo. ¿Ah, que antes era Oscarito y ahora es, como ya eres papá, don Oscar. Qué bueno, pues aquí los ando visitando. Y tarde, pero seguro. ¿Verdad? Van a decir, muy mentiroso, muy tarde. Pero sí, nos entró el tiempo. Más que todo por el transporte. Por el carrito, que uno piensa que llega y ya arranca el carro. No, hay que hacerle arreglos, las llantas bien bajitas, no batería y cosas así, lo entretienen a uno. Más de pilón teníamos un carro bloqueando la salida de San Cristóbal, en la salida del carro del garage. Y todo eso pues nos quitó mucho tiempo, pero... No, pues ya gracias a Dios. Sí, aquí estamos, sí. No, yo dije, no pasa hoy, aunque sea de noche llegamos... Y la lluvia que nos ganó. Ahorita. No, y felicidades con los 100,000. Sí, no es fácil, no es fácil. Dios lo bendiga mucho. Gracias, gracias, gracias. No es fácil y yo sinceramente, yo lo hago de hobby, pero también es como un trofeo de algo, pues muy bonito porque muchos intentan y no lo logran. Es un orgullo guatemalteco.
Sí, prácticamente sí. Hay mucha gente que la hacen de YouTube, pero todavía no están calificados. Pero ahí están luchando y con la esperanza de tener una placa, más que todo. Y ahí pues viene la de 1,000,000 y a ver si me apoya la gente. Y si llega la del millón, y si viene la del millón, yo vengo a celebrarla aquí. Sí. Sí. A ver, niños, ¿quieren que llegue la del millón? Que se suscriban, ¿va? Sí. Vaya, queremos el millón. Y si hay el millón, vamos a seguir grabando por todo Guatemala. Sí. Yo voy a dejar este video aquí con toda esta familia hermosa. Y bendiciones para todas las personas que miren y comenten qué les gustó o qué no les gustó. Yo sé que pues los videos no es para todos, pero los que lo disfrutan. Aquí estamos en la Colonia Buenavista. Parte de Jocotales, un bonito lugar porque en un cerro, se llama Buenavista porque sí lo es Buenavista, aquí donde ustedes viven, tienen buena vista hacia la ciudad. Bueno, aquí les presento a Wendy, es una muchacha, para mí yo digo patoja muchacha, con un corazón tan grande que ella quiere mucho al abuelito y para mí que las personas que apoyan a la gente mayor es una bendición y ellas van a tener un bonito lugar allá en el cielo y en la vida les va a ir bien y ella es una de ellas, para mí es una como un ángel, es una gran mujer, tiene su esposo, sus niños, pero ella trata de ayudar a mucha gente, no solo a mi familia, sino que a mucha gente. Aquí les voy a presentar a Wendy. Hola, mucho gusto, mi nombre es Wendy Chapoy. La verdad es que es un gusto y un honor tener aquí al tío después de tanto tiempo, pues gracias a Dios se nos dio el honor de poderlo conocer nuevamente, a compartir con él y que me alegra, bienvenido tío, gracias, acá gracias. A la casa de mis papás, ¿verdad? Y pues muchas gracias, la verdad, es una gran satisfacción poder convivir como familia, ¿verdad? Y pues bienvenido. Ella, gracias. Ella no sabe que llegamos a los 100,000 suscriptores y quiero que ella me felicite en ese sentido. Eso. Qué felicidad, ¿verdad, tío? Sí, pues, sí, se siente bonito. Y, pues qué bien, ¿verdad? Que se la esté pasando bien. Gracias. Pues, sigamos nuevamente pues a darle like a todos sus videos al tío. Para llegar al millón. Sí. A mí me da gusto y por eso... Yo esta celebración que ando haciendo, les presento a toda mi familia, parte porque faltan muchos videos que tengo que hacer y así los voy a ir incluyendo, mencionando siempre a los 100,000 suscriptores y dándole gracias a todos ustedes. Gracias. Aquí un poco mojaditos, pero con gusto y de todo corazón y un saludo especial para todos ustedes, así que nos miramos en otro video. Y no tenía papeles, pues como es un poco mojadito. Con mucho orgullo mojado. Y tres veces. Esa ya es la canción. Bueno, adiós.